comentarios del canal, amigos. Estamos muy felices por hacer este video, porque como ya pudieron ver en el título, nuestra bebé se va a llamar... Ok, han pasado muchísimas cosas desde el último video que subimos, que fue Le Pinto la Pancita a mi novia, que si no lo han visto, aquí se lo dejamos para que lo vayan y lo vean. Pero bueno, vamos a comentarles, a platicarles muchísimas cosas, porque ustedes van a decir, ah, pues pasaron dos semanas, más de dos semanas y no han subido nada, tal vez están preparando algo. No, y vamos a ir por partecitas, ok, vamos a ir por partes para que ustedes vayan entendiendo el tema. Si no nos sigues en Instagram, por acá van a estar apareciendo nuestros usuarios para que vayas y nos sigas, porque ahí estamos subiendo mucho más cosas de nuestras vidas, historias, fotos y muchísimas cosas así. Y empezamos con el primer chismecito, amigos, y es que hace como una semana, creo que sí, Vale tuvo una consulta, nos sorprendió. Ella pues entró a la consulta y yo no pude ir. Pero Vale, diles lo que pasó en la consulta. Me dijeron que en las primeras consultas, desde un principio me decían que iba a ser hasta noviembre, los primeros días de noviembre. Pero resulta que esta consulta me dijeron que no, que siempre es en este mes, octubre. Bueno, cuando me dijo Vale, yo no le creía. O sea, yo estaba en Ciudad de México y Vale me manda mensaje de la consulta y le dicen que siempre ya no pueden hacer la fecha que... probablemente teníamos, que era el 6 de noviembre. Ahorita que estamos grabando esto, han pasado que... Como una semana. O sea, pueden hacer en 15 días o tal vez sí en 3 semanas. O sea, le dijeron que ya, que la bebé ya está lista para nacer. Y eso así como que, ¡fum! De momento nos movió, nos giró todo el planeta Tierra. Porque dices, wow, ¿en qué momento van a ser ya la bebé? Y Vale ya tiene la pancita muy grande. O sea, antes era como que, bueno, pancita de embarazada normal. Dijimos, va creciendo, pues, normal. La pancita crece demasiado en los últimos meses. O sea, no sé si ahí se logre ver un poquito. Se hará para atrás. Y vean esto, o sea, vean toda esta pancita que tiene Vale. Y le dijeron que... subió demasiado peso, ¿no? ¿Te comentaron desde eso? Desde que empecé a estar embarazada, bueno, desde un principio del embarazo hasta ahorita, he subido 20 kilos. 20 kilos, o sea, pesa lo mismo que yo peso. O sea, sí, o sea, pero, o sea, vean a Vale la pancita que tiene, la panzota que ya tiene Vale, y dices, pues sí, se ve que sí subió sus 20 kilos, o sea... Bueno, son muchísimas cosas que nos tienen así ya, de que igual estamos pensando seriamente en tal vez mudarnos y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, igual coméntenos aquí abajito. No, es un tal vez. Próximos videos serán de eso. Coméntenos aquí abajito si quieren que hagamos demasiados videos de todo. Estaba pensando hacer el video de haciendo ya la maleta. Exacto. Para el hospital, imagínense, ¿no? O sea, me dijeron de que, o sea, ya estás como que en días, ya en cualquier momento pueden hacer. Y wow. Imagínense que yo empiezo a sentir mal y que no tengamos la maleta. O sea, que es como que, no, la semana mañana. Empezar a agarrar todo así. No manches. Empezar a agarrar todo así de que no, me pidieron esto y esto y esto. Pero bueno, a mí para... me pasaron muy rápido los 9 meses. Los 9 meses, sí, o sea, dices, sí. 9 meses. O sea, ¿en qué momento pasaron los nueve meses? O sea, ya van a ser. Yo recuerdo ese video donde dije que iba a ser papá. Vamos a ser papás. Mis amigos estaban llorando. Hemos pensado demasiado. Ya saben que es como... Esto va a ser un story time. Sí, de cómo pensamos en el nombre de la bebé. Porque en verdad ¿cómo fue que lo decidimos? Fue una discusión. Bueno, no discusión, pero... había como... A los dos nos tenía que parecer algo tenía que del parecer. Nombre. Había una vez... dos chicos peleándose por el nombre de una bebé, que esos somos Vale y yo. Ok, estábamos pensando porque desde un principio que Vale pensaba que iba a ser... igual eso no lo hemos comentado. Me dijeron algo muy importante que olvidé mencionarlo. Y aparte de que me dijeron que ya literal estoy en días, adivinen qué. Que creo que no es seguro que sea niña. Bueno... porque el doctor, Vale me contó, que el doctor le dijo... Sí, o sea, cada que voy... Bueno, sí, ¿qué te dijo el doctor? Ah, sí, es que me interrumpí. No, es que el doctor dice que le dijo, oye, ¿qué te dijeron que era, no? Y Vale, pues, niña.
Y dice, pues yo le veo a esa pancita forma de niño. Porque, y todos han dicho eso, desde un principio, sí. Todos han dicho eso. Pero ustedes vieron que hicimos la revelación de sexo. Nosotros nos dieron un sobre y en el ultrasonido que hicieron, todo ya muy a 4D, la persona que organizó la revelación, pues obviamente vio el sobre. Y dijo, fue niña. Después, ya después de todo eso, nos entregó el sobre. Y vimos que, pues sí, que era niña. Pero ahorita está esa... Sí, otro ultrasonido. O sea, me mandaron a hacerme otro ultrasonido. El doctor me dijo de que, pues, ¿quieres estar segura de que es niña? O me dijo, porque yo llevo mucha pancita de niño. Y me dijo, está muy grande, está... O sea, literal me dijo, casi todas las embarazadas que estoy atendiendo son niña. Y me dijo, tienen la panza muy diferente a la tuya. Y yo, ¿cómo? ¿Y tú qué? O sea, las teorías de la abuelita son ciertas, ¿o qué? O sea, es que, uy, a mí ya me ponen así como a pensar. Porque sí, digo, y me mandó a hacerme un ultrasonido para que no esté como que, O sea, ya para que empiece a comprar ropa rosa, ¿saben? Ya para estar seguros de que es niña. Y o sea, ahorita vamos a decir el nombre de la niña, porque eso es desde un principio sí, lo que ya nos... ya tenemos el nombre de lo que niña. Nos dijeron. Que va a ser niña y así se ha mantenido todo es el tiempo. Es que igual está rarillo porque, como dice Marcos, en el ultrasonido que a mí me hicieron para la revelación fue a 4D. Entonces, o sea, literal, se veía de que la carita... Se veía todo. Ya la todo, manita, todo, el piecito. Todo. Entonces, o sea, se veía muy... Ya estaba bien formada y... No te confundas todavía. Y ahorita es como que vamos a esperar el ultrasonido de Vale para saber realmente. Eso también lo vamos a grabar. Sí, porque imagínense. Imagínense que nos diga que siempre épico. Es niño. Y nosotros con nuestras cositas de niña. Sí, a mi papá ya le compró aretes. Sí, ya tiene sus aretitos. Sus cadenitas. Ok, regresando al tema anterior del nombre. Hubo mucho aquí como que, porque pues obviamente no muchos sabíamos. Muchos temas. Muchos temas de que no sabíamos cuál. Y dije, pues si es niña, yo tenía el primer nombre que era Paula. Pero Vale decía no. Y Vale pensaba en otro nombre. Y era como no que... No me convencía Paula a mí. Yo pensé y dije, bueno, si a Vale no le gusta Paula. Y de momento me puse a investigar qué significaba Paula. Paula. Y de momento vimos que había un nombre, se podrá decir derivado, como hacer como lo mismo, se llama, es Paulette, o sea, Paulette. Entonces fue como que, creo que... A ese sí me gustó. Paulette me gusta, porque, o sea, Paula fue porque a mí me gusta que le hubieran dicho Pau, y Paulette... Suena bien, a Vale le gusta, me gusta y le podemos decir todavía Pau. Y vimos el significado del nombre Paulette, significa niña humilde, ¿no? Pequeña. Ah, pequeña humilde, significa pequeña humilde. Y después Vale pensó en un segundo nombre que es... Alana. Alana, o sea, se escucha bonito. Yo nunca he tenido una amiga o conozco una persona que se llame Alana. Y cuando escuché ese nombre fue como que, wow, se escucha muy tierno, muy lindo, Alana. Uh-huh. Y Alana significa... Armonía. Entonces dijimos, creo que ya tenemos los nombres. Entonces pues fue como ya entre nosotros ya platicando más tranquilos. Fue como que, si se queda eso, pues ¿cómo sonaría? Porque estábamos indecisos en cuál de esos dos ponerle. Porque la idea... era solo uno. Sí. Entonces estábamos indecisos en cuál ponerle y así. Y después, no sé, como preguntándole a nuestra familia, o sea, pidiendo opiniones, vimos que los dos estaban bonitos. Entonces, tanto a él le gustaba uno, a mí me gustaba otro. Y ya como que los dos juntos se escuchan muy bonitos. Sí, los juntamos porque dijimos, solamente se va a llamar Paulette. Y dijimos, nadie le va a decir Paul, oye Paulette, sino va a decir como, oye Pau. Porque siempre es así, ¿no? Ahora sí se los compartimos a todos ustedes, que va a ser Alana Paulette. Y bueno amigos, lo importante se lo hemos dicho, en verdad, ese es el nombre que hemos elegido para la bebé. Y quiero decirles que se vienen demasiados videos muy buenos en el canal, que va a haber aquí igual un pequeño cambio, que tal vez
bueno, no tal vez, este ya no va a ser el lugar donde voy a grabar, porque Vale yo... Tal vez sea este el último video que grabes aquí. Puede ser, pero, o sea, sí, tal vez sí, o sea, no es como que ya deje de venir. Ah, obviamente, o sea... Díganos aquí abajito si quieren que subamos todos esos videos épicos. Muy bonita toda esta experiencia y también nos gustaría compartírselos a ustedes. A todos ustedes, cracks, así que pues dejen su like, comenten acá abajito para ver más videos épicos. Y también la confirmación del sexo. Eso es lo wow, eso va a estar demasiado random donde salga con que es niño. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen todos mis videos. Y síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Para que estés enterado en TikTok. Para que tengas enterado todo lo que hago con mi vida. Aunque algún día vamos a hacer algo productivo. Y ya saben amigos, nunca te eres siempre locos. Nos vemos en la próxima. Bye. On the